Y le comento que el Banco de Fomento Agropecuario brindó incentivos a campesinos que han sido responsables con el pago de sus créditos. Procedente de San Esteban, Catarina, San Vicente, doña Berta es una de las campesinas que asegura que cultiva 2 manzanas de maíz y frijol anualmente. ¿Qué es lo que siembra usted ahí? Yo siembro maíz y siembro frijol. ¿Hace 2 cosechas por año? Sí, siembro el maíz en mayo y ya en la última semana de agosto yo ya estoy preparando para sembrar mi frijol. Ella resultó beneficiada con algunos de los incentivos que entregó el Banco de Fomento Agropecuario a sus clientes responsables con el pago de sus créditos. Son cómodos, sí, los prestan más, pues no tan caros los réditos, vea. Ajá. Son bajos, sí. Entonces ya me acerqué al banco y como no tenía ninguna deuda, pues allí ellos me abrieron las puertas para que yo entrara. Los créditos de avío para la cosecha 2016-2017 tienen una tasa preferencial del 4%, incentivos para los campesinos productores de granos básicos con créditos menores o iguales a los $3,000. A la fecha de todo lo colocado durante el 2016 ya recuperamos 28.9 millones, es decir, la mayoría de las personas ya están pagando. Aquí tenemos una muestra de 12 personas que fueron los primeros que pagaron este año. Ellos tenían hasta abril y seguramente pagaron antes de abril. Solo en el año 2016 otorgaron 21.820 créditos por unos $35.33 millones, de los cuales 27.78 millones estaban destinados para el cultivo de maíz, que representa el 78.70%, 2.9 millones para frijol, es decir, un 2.9%, 1.6 millones para maicillo, equivalente al 4.4%, y $3.6 millones para arroz, que representa un 11%. Seguramente algunos aquí pagaron en enero y por eso es que están siendo ahorita estimulados. Y a la fecha, llevamos al día de ayer, porque los datos de este día no los tengo, hemos colocado ya 21.12 millones. Esperamos tener una colocación muy similar a la del año pasado. Damos vuelta y vemos hacia el norte y le pedimos al gran Ajao Ejecat, gran Ajao Tetpa, gran Ajao del Rayo, el Ajao del Aire, del viento que transporta las nubes con esas grandes fuerzas para poder también irrigar el rostro de nuestra madre tierra. Con el ritual de uno de nuestros pueblos originarios, el Tata Juan, quien pidió que la Pachamama nos brinde una buena cosecha y que las 76 mil manzanas que cultivan los clientes del Banco de Fomento tengan rendimientos mayores al año anterior.